Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. Pues ya se acerca Día de Muertos y Halloween, de hecho ya hubo alguna que otra fiestecilla. Así es que vamos a hacer unas bebidas basadas en los sabores de temporada: calabaza, cempasúchil y mandarina. Son un poco complicadas las recetas, bueno, más que complicadas es tardado, así es que si la van a hacer tengan paciencia. Y vamos a ir de menor a mayor dificultad, tiempo o como le quieran llamar. Bueno, vamos a empezar, pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toman, no maneje, todo con medida. Nuestra primera bebida está inspirada en un viaje que hice a León. O sea, me dieron agua de horchata con Bacardí. Y no saben qué rico sabe, no sé por qué no se me había ocurrido. Así es que vamos a hacer agua de horchata con Bacardí y con un toque de flor de cempasúchil. Vamos a necesitar Bacardí, o sea, ron blanco, y agua de horchata. Yo la verdad es que uso este concentrado, sabe muy bueno, pero esta vez voy a hacer la horchata desde cero. Y para eso vamos a necesitar una taza de arroz, una varita de canela, leche condensada y leche evaporada, un chorrito de vainilla y azúcar al gusto. Lo más importante del agua de horchata es dejar remojando el arroz. Así es que vamos a colocar nuestra taza de arroz. Vamos a llenar de agua hasta que se cubra todo y lo vamos a dejar en el refrigerador toda la noche. Obviamente no los iba a dejar esperando, así es que dejé este remojando. Y lo vamos a colar y el agua esta, hay que tirarla obviamente. Esta la colamos. No sé por qué sabía que algo así iba a pasar. O sea, era obvio, ¿no? ¿Qué pensaba? Aquí nada pasó. Bueno, tú colas tu arroz de una forma más inteligente, ¿ok? Vamos a licuar este arroz con un poco de agua. Yo utilicé una taza de agua, la puse a hervir con una varita de canela. Muy adelantada yo. Así es que voy a usar esta agua. Es como un tecito. Lo vamos a licuar bien. Una vez licuado lo vamos a colar. Lo voy a colar dos veces, primero con esta que está un poquito más grande las ranuritas. El chiste es que el arroz se quede y nada más quedarnos con el líquido, pues. Y lo voy a colar una segunda vez, a ver si no la cago. Bueno, no hice tanto desastre. Para terminar agregamos nuestros demás ingredientes. Agüita, un poco de leche evaporada media. Yo le pongo menos leche condensada porque no me gusta tan dulce, pero tú le puedes poner más o le puedes poner azúcar también, como quieras. Le voy a poner como un tercio. En vez de ver bien cuánto. Como le agregué el agua con canela, ya no le voy a poner más. Ni agua ni canela, pero es al tanteo esto, es al gusto, así es que vayan midiendo. Y un chorrito de vainilla. Ahora, para el ingrediente especial o secreto, vamos a agregar una flor de cempasúchil. Le vamos a quitar todos los pétalos y solo vamos a dejar lo amarillo, lo blanquito no. ¿Ok? Y vamos a lavarla con abundante agua. Una vez lista, la agregamos a nuestra agüita. La verdad es que me dio flojera y no le quité lo blanco, pero dicen que se amarga. Ya veremos. Ahora sí, vamos a licuar. Finalmente tenemos nuestra agua de horchata con cempasúchil. Igual te digo, si no quieres hacer todo este drama, le pones un poquito de este concentrado, agua y el cempasúchil y te queda deli. Igual también le puedes agregar leche evaporada y leche condensada al gusto. Huele bien, ¿eh? Ok, lo agregamos a un shaker con hielo. Y vamos a agregar nuestro Bacardí. Un poquito de sabor. Vamos a agitar. Y como estamos de inventadas, lo vamos a servir en una copa martinera. Voy a usar un poquito de jarabe natural, hacer con la brocha, y le vamos a pegar pétalos de cempasúchil algo así. Quedó.
Ahora sí, servimos nuestra mezcla. Y listo, tenemos nuestra agua de horchata con piquete y cempasúchil. Vamos a probar. Uf, quedó buenísimo. La verdad es que no se amargó con las hojas de cempasúchil, como les había dicho. Pero igual y le pondría un chirris más de azúcar, o sea, bueno, de dulce. Pero quedó muy bueno, pruébenlo. Nuestra siguiente bebida es una margarita de mandarina y flor de cempasúchil. Vamos a necesitar tequila, licor de naranja o triple sec, mandarina, obvio. Y vamos a hacer un jarabe de flor de cempasúchil, para lo que vamos a necesitar agua y azúcar. Bueno, y cempasúchil, obvio. Vamos a empezar por ahí. Puse a hervir una taza de agua y vamos a agregar una taza de azúcar. Revolvemos bien hasta que se disuelva por completo el azúcar. Y así tienes jarabe natural. A este le vamos a agregar cempasúchil para ese sabor extra. Vamos a deshojar el cempasúchil sin lo blanco, o sea, solo las hojitas. Bueno, las flores. Los pétalos, vaya, es una flor. Y la vamos a lavar bien con abundante agua. Una vez que están bien lavados, los agregamos a nuestro menjurjillo de agua y azúcar. Y lo vamos a tapar y dejar a fuego medio por unos 5 minutos más. Ahora lo vamos a colar y lo vaciamos en un recipiente. Vamos a refrigerar y listo, tenemos nuestro jarabe de flor de cempasúchil. Ahora vamos a preparar el trago. Ok, ahora sí vamos a agregar las mandarinas, bueno, el jugo de la mandarina. Voy a reservar unas cáscaras para decorar. Ahora sí me agarró la noche, les estoy diciendo. Agregamos hielo. Un poco de licor de naranja o triple sec. Un poco de tequila. Un poquito de sabor. Ya me pasé. No importa. No sé por qué salió tan raro. Sí, cuando empieza a oscurecer me empiezo a desesperar y todo sale mal, pero bueno, a ver, concéntrate, no pasa nada. Y vamos a agregar nuestro jarabe de cempasúchil. Se me va a tirar todo. Ah, no estuvo tan mal, ok. Vamos a agitar. Antes de que me digan algo, ya sé que esta no es la copa de margaritas, es una martinera. Pero hoy me siento como en el mood martinero. Agregamos nuestra mezcla. Y decoramos con nuestra cáscara de mandarina. A ver, lo vamos a poner aquí. Sí, flota muy bien. Con una hojita de cempasúchil. Sí, muy tierno. Es más, mejor adiós la mandarina. Y listo, tenemos nuestra margarita de mandarina y cempasúchil. Este fue el jarabe, por si se les olvidó. Ahí está súper refrescante, deli. Quiero esto diario. Siguiente. Nuestra última bebida es un pumpkin spice espresso martini. Suena a trabalenguas, pero es un espresso martini con jarabe de calabaza. Primero vamos a hacer el jarabe y para esto vamos a necesitar una calabaza, obviamente. Ahora sí conseguí este pumpkin spice, pero si no, vayan al video del año pasado y ahí lo hago como desde cero. Una barrita de canela, no sé cómo se llame, si no, barra, bueno. Y para el martini vamos a necesitar vodka, licor de café, un shot de espresso y nuestro jarabe de calabaza. Mientras corto la calabaza voy a poner una taza de agua a hervir con una barrita de canela. Esta vez no voy a hacer tanto jarabe porque tengo varios, entonces solo voy a usar la mitad de la calabaza.
Pero si tú quieres hacer más, solo tienes que duplicar todos los ingredientes. O sea, amo la calabaza, pero qué difícil es, de verdad. Bueno, la vamos a pelar, quitarlo del centro, o sea, las semillas. Y la cortamos en trozos. Tapé y dejé hervir la calabaza por unos 15 minutos a fuego medio. Y ahora está lista para hacer la puré. Vamos a pasar nuestros pedazos de calabaza a una licuadora. Y voy a agregar el agua que nos sobró con ayuda de un colador. Listo, vamos a licuar esto con cuidado. Acuérdense que cuando licuen algo caliente hay que abrirle un poquito para que no explote. Mientras licuaba nuestro puré, puse a hervir media taza de agua y vamos a agregarle media taza de azúcar. Esto es para hacer nuestro jarabe. Si lo dejas así, es un jarabe natural. Y ahorita le vamos a agregar la calabaza y el toque de pumpkin spice. Bueno, vas a mezclar hasta que se disuelva completamente el azúcar. Vamos a agregar una taza de nuestro puré. Bueno, yo creo que le voy a agregar todo mejor. Sí, como taza y media. Le voy a agregar las especies de pumpkin spice. Tengo que, si no, puedes ver el otro video. La verdad, bastante, pues que sepa. El chiste es que sepa. Y un chorrito de extracto de vainilla. Se me olvidó decirles de eso, pero pueden omitirlo. Para que se disuelva bien nuestras especies y todo se una bien, lo voy a tapar y lo voy a poner a hervir como unos 5 minutos. Finalmente lo vamos a vaciar en un recipiente. Uy, me sobró tantito, pero bueno. Y lo vamos a refrigerar y ahorita seguimos con la bebida. Y bueno, ya me agarró la noche y yo aquí sigo, pero esto es compromiso. Aparte me van a amar porque por primera vez voy a usar medidas. Bueno, para hacer nuestro martini vamos a agregar hielo al shaker y nuestro shot de espresso. Creo que le puse doble carga, la verdad no sé. Nuestro vodka. Un poquito de sabor. ¿Ven? No sabe igual, pero bueno. La verdad es que le voy a poner uno y medio. Un poco de licor de café. Y la verdad es que también le voy a poner una y media de nuestro jarabe. Pues para que sepa. ¿Ven por qué no uso las medidas? Si ustedes dicen es más fácil, pero no, no lo es para mí. Vamos a quitar. Ahora sí, la copa martinera. Y yo creo que voy a hacer lo mismo porque ya no tengo imaginación. Y ya me desesperé. Es que siempre me pasa que empiezo bien emocionada y luego se me va la vida y ya quiero acabar. Servimos nuestra mezcla. Ah, ya sé, mejor se los pongo aquí. Las hojitas. Y listo, tenemos nuestro martini espresso de pumpkin spice. Algo así. Uy, está súper rico. Todavía aguanta más de calabaza, ¿eh? Pero está muy bueno. Y me falló un poco la espuma, pero... Ay, es que me estreso. Pero bueno, terminamos. Y con eso terminamos nuestras bebidas de ofrenda. Y nada hubiera sido posible sin nuestros jarabes. Son medio lentos, pero son buenos, son buenos. Déjame en los comentarios si te gustó, si ya habías escuchado de estas recetas o si las habías probado antes. Y nada. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero el próximo video con más recetas.